Buenas tardes, señor. Señorita. Buenas tardes. Yo no hablo con desconocidos. Yo sí lo conozco. Es mi amigo. ¿Tu amigo? ¿De dónde lo conoces? Es un muerto de hambre. ¿En español habla? Pues yo oí que hablaba español. Masticado. ¿Y qué? ¿Se gana la vida tocando las calles? Ay, ya me harté de ir a tu paso. ¿Vienes conmigo? Ya no, y no me gusta estar contigo. ¡Lola! ¿Cuánto te sale la renta, pinche Harlem? 2,000 varitos. Pero ya me voy a mover a un lugar más choncho. Voy a hacer un business chido. Si te late, quédate con él. No, no me alcanza. Cámara, apunte. Estás loco, ¿no? Yo no fumo. ¿Neta? ¿Por qué no? No soy drogadito. Pues yo soy drogadote. ¿Y tú qué eres o qué? ¿Qué? Es que ¿de dónde eres? De Santa María, Chimalapa. En la madre. ¿Y dónde es eso? En Oaxaca. ¡Ah, huevo! Oaxaquita tenías que ser. ¿Y qué hablan allá? ¡Bichicha carayones, no! ¡Bichicha! ¡Bichicha carayones! ¡Biche, Boni! Hablas bien cagado, me cae. ¿Y por qué te gusta? ¿Por qué quieres saber? Pues para entenderte. Pues... no sé, porque... porque nunca voy a acabar de conocerlo. ¡Ay, no mames, güey! Bueno, ¿qué, chingada? No quería saber, chingada. ¡No mames! Hola. Hola. ¿Qué hacen? ¿Quieren ir a dar una vuelta? ¿A dónde? Yo no. ¿Tu amiga quiere ir? Pues que vaya. ¿A dónde? A donde quieran. Yo paso. ¿Qué le pasa a mi futura esposa? Nada, ahorita la convenzo. ¿Lo conoces? ¿Conocerlo? No. Vive ahí. Ahorita regreso. Pónganse de acuerdo. Uh-huh. Yo las llevo a donde ustedes quieran. Yo no voy a ningún lado con ese güey. Ay, está guapo. ¿Te gustan los chotas? Él sí. Ay, está más guapo que el Bonifacio, güey. Claro que no, ni al caso, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Te imaginas cómo lo hará? ¡Janet, qué asco! Tú le gustas. ¿El Bonifacio qué, güey? Además, el chota se quiere casar contigo. Pues de nada le va a servir. Ay, pues yo sí voy. A ver si no te saca la pistola. Ojalá. Buenos días, Bonifacio. Buenos días, señor. No le inculcaste disciplina. Lo que hice, ya lo hice. Bien o mal, ya lo hice. No has hecho nada por salir adelante. Ni por sacarla de este pinche barrio jodido. Yo sí la quise sacar de aquí. ¿Y la disciplina? Yo discipliné a los mismos indios. Tamaño de pendeja tuve contigo. Pero con mi nieta no va a ser lo mismo. Ya se no va ahí. Va más arriba. Pendeja.
Pues no sé. Estaba muerto. Luego no estaba muerto y no era mi padre. Y ahora quién sabe si sea mi padre. Te cuentan una historia con un final y pues luego así de huevos te la cambian. Bueno, ¿y cuál es el final? No lo sé. También se puede estar de luto por un fantasma de carne y hueso. Existe, pero no está. No está, pero te persigue. O al revés. Como mi papá. ¿Está muerto? Vivo. Pero parece muerto. Ese mío me está persiguiendo. Me tiene agarrado así el cabrón. No creo que sea él. Es la historia que te contaron. Así, perfecto, así. No veo por qué tanto amor a este barrio que huele a caño. No chingues. Toda la ciudad huele a caño. Pues es que yo nunca he entendido por qué te gusta tanto vivir aquí. Pues porque aquí hay más vida que al otro lado del eje. Nadie te juzga. Perteneces. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué? Tenemos que dar 50.000. ¿50.000 pesos? ¿Qué voy a hacer con esto, Yolanda? O sea, pide un préstamo o haz algo, ¿no? Pero si vas a comprar, paga, joder. Pero no voy a pagar para que te dé el dinero. No, mi amor, ojalá. Es que se lo tenemos que pagar. Es el dinero. Esto está alquilado. Prestó el Harley. ¿Dónde está Lola? ¡Segunda posición! ¡Yo! ¡Tres de Diana! Galicia. No, ahí no me gusta. ¿Por qué? Tú solo quieres eso, ¿no?
No. Vamos a vivir juntos. Vámonos para mi pueblo. Ahí está mi familia, hay de todo. No nos va a hacer falta nada. El gancho, vamos. ¡Duro! ¡So! Aquí no traes placa, papá. Aquí sí te puedo disfrutar, ¿eh? Pero sí pistola, cabrón. No, ya traes busca, güey. ¿Eh? Ya me ascendieron. ¿Y con eso? ¿Y ya la estrenaste? No. No ha sido necesario. Contundente, contundente. ¿Sabes cuál es tu pedo, güey? Que bajas la zurda. Tiempo, tiempo. Perdí el equilibrio. Come. Tengo novio. ¿Qué te dije? ¿Quién es? Bonifacio Reyes. ¿Qué no se llama así el indio trompetudo? Contesta, ¿de dónde lo conoces? Sí, es él. Lo que me faltaba. Pero si ese es un diablero. Un indio que ni a Tamé me llegó. ¿A dónde vas a ir a parar con un diablero? Bueno, es un trabajo. ¿Qué, también está mal que trabaje? Pero ese tipo no sabe hablar ni su dialecto. Habla dos idiomas. Sí, alemán y chino. Tú no tienes nada que hacer con ese indio, que no va a dejar de ser indio. Esa gente no evolucionó. Pues lo que sea, pero es mi novio. Sales panzón y te desgraciaste la vida. Lo que pasa es que tú ya te la desgraciaste y me la quieres desgraciar a mí. Tu padre no era indio. Lola quiere regresar pa'l monte. ¿Qué no se dan cuenta la cara de indios que tienen los dos?